Para nosotros es muy placentero comunicarle a la comunidad sangileña que gracias a su apoyo podemos también seguir apoyando. Este mercado rotario o mercado de las pulgas, como se conoce en San Gil, es una actividad en la que la comunidad se sirve comprando artículos a muy bajo costo y a la vez nos permite seguir ayudando, porque con esos dineros seguimos apoyando las otras obras rotarias que nosotros tenemos. Aquí encuentra usted cantidad de artículos para el hogar, ropa, adornos, cantidad de cosas que puede llevar para su casa. Y mira qué tan agradable que esta mañana, cuando empezábamos la actividad, llegó un señor con una bolsa. Señora, mire, aquí podemos vender esto, yo se los regalo. Más tarde vino una señora, yo traje aquí unos zapaticos que al niño ya no le quedan buenos y otras cosas para que aquí las puedan vender porque hay otra gente que las puede aprovechar. Ese es el tipo de actividad que estamos haciendo con el Club Rotario. Agradecemos a toda la comunidad por su vinculación, aportando cosas para vender y a la vez viniendo a comprar cosas porque hay para todos los gustos y de todos los precios. Entre las actividades que tenemos pendientes, dependiendo también de los dineros que podamos adquirir, está la Fundación de las Luisas de Marillac, que estamos pendientes de conseguir dineros para ayudarles a adaptar la cocina. Ellas no tienen una cocina en buenas condiciones. También está la Fundación San Felipe, esperando que nosotros desde el Club Rotario podamos aportar algo para la Fundación San Felipe. Entonces, dependiendo de los dineros que podamos recoger hoy, les podemos decir a estas fundaciones, aquí estamos los rotarios apoyando su obra. También, por ejemplo, una institución educativa nos pide que un grupo de niños está pendiente de que les regalemos unas camillas para las para los primeros auxilios que se presentan en la institución educativa. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Dependiendo de los dineros que recaudemos, con eso podemos contar qué obras podemos seguir adelantando. La tarea de conseguirle a San Gil una ambulancia de asistencia básica es una de las metas que tenemos en el marco de los 50 años que cumple el Club Rotario de actividades en San Gil. Estamos confiando, como lo he dicho, estamos confiando en la promesa del señor gobernador del departamento de que para este final de año, confiemos en que a partir de mañana, que ya es diciembre, tengamos la ambulancia en San Gil. Nosotros para diciembre también celebramos novenas navideñas. Para este año tenemos previsto para el jueves 18 de la novena, en una institución de servicio vamos a realizar la visita que hacemos alrededor de la novena de aguinaldo. Y luego la actividad central de amistad del grupo, que será el domingo 21. Y con estas actividades cerramos las acciones de este año 2014, porque del año rotario nos quedan 6 meses todavía para seguir trabajando. El siguiente mercado de las pulgas, por ejemplo, va para Curití, pero ya en el mes de marzo.